Es algo que, primero, no hay palabras. Hay que verlo para saber qué se siente y cómo. Pues primero que todo, pues vamos a tener un recorrido en 4x4. ¿Dónde la entrada a la vereda? ¿Ya pasamos? Vamos a ver el paisaje, pues, de la montaña. Tenemos unas vistas muy hermosas del pueblo, también desde la parte alta de Planes, ya llegando al resguardo indígena. Pues vamos a encontrar, primero que todo, pues aquí nos vamos a cruzar con el río Duda saliendo del recorrido. Vamos a ir a las comunidades campesinas, que son parte de un proceso que llevamos en el Duda. También vamos a llegar al cabildo indígena de los Nasa, donde nos van a hacer un pequeño recibimiento, donde vamos a estar, pues, ya entre la comunidad indígena, con los guardias indígenas, con personas que son, pues, que hace mucho tiempo están en el territorio. Nos encontramos en la vía a la vereda Planes, donde el cual vamos a hacer el embarque. Esto es una vía que se abrió hace 6 meses. Es bastante complicada porque es bastante pendiente, ya que hace falta algunas adecuaciones como tal en infraestructura para que, pues, los carros suban mejor. Entonces es una vía nueva que nos facilita hacer la actividad en el Cañón del Duda. Vamos a tener un equipo de seguridad. ¿Cuáles son? Casco, chaleco y nuestro salvavidas. Vamos a encontrar cascadas. Vamos a encontrar un cañón que es hermoso, donde, pues, prácticamente una persona puede pasar el Duda de un paso. También vamos a pasar por debajo, que es una cueva totalmente casi de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, diría yo, más cortica posiblemente. Y vamos a llegar a una parte que es como piscinas, unas piscinas grandotas que hay dentro del río. Entonces, sí les haría la invitación a que conocieran el Duda, que conocieran la gente campesina, a los indígenas, y pues que hay mucho por recorrer, hay mucho por aprender, hay mucho por enseñar.